En estos tiempos que corren, más de uno hemos tenido que ponernos el traje de emprendedores para hacerle frente a nuestra economía. Pero muchos nos hemos preguntado cómo iniciar un pequeño negocio sin morir en el intento y estar en paz con los impuestos. Para esta respuesta, hemos invitado una vez más en Luz para tu Bolsillo al licenciado César Perelló. Bienvenido, César. Tú como que arroja luz para tu bolsillo. Esa es la idea realmente. Gracias por recibirme. Feliz de estar aquí con todos ustedes para ver si resolvemos algunos problemas, ¿verdad? Realmente en estos momentos de crisis, ¿la gente se pone más emprendedora? Sí, tiene que serlo porque no hay otra alternativa. El que tiene un salario, por ejemplo, no le van a aumentar. Y si le van a aumentar es muy poco, mucho menos de la inflación. Así que tú tienes que buscártela. Y buscártela significa emprender. Ese es el sinónimo, ¿verdad? El mismo nombre emprendedor y el que se la busca es la misma cosa, ¿eh? Entonces, si no te mueves rápidamente en estos tiempos, definitivamente te vas a quedar atrás y vas a empezar a tener todas las consecuencias de eso. Quiero emprender un negocio nuevo, un negocio pequeño que pueda rendirme algún tipo de beneficio. Para salir de esta época de crisis, ¿qué tengo que hacer? ¿Tengo que ponerme claro con los impuestos? ¿Tengo que constituirme como empresa? Sí, regularmente, no necesariamente constituirte, porque cuando comienzas pequeñito podrías trabajar como persona física, pero lo que sí es necesario es ponerse al día con los impuestos. Al día significa sencillamente estar claro. Por ejemplo, yo quiero ser una persona física, yo doy charlas de finanzas personales y no tengo una empresa, no constituyo una empresa, no pago un alquiler, no pago una serie de cosas de gastos fijos que mermarían mis ingresos, sino que lo hago desde mi casa. Pero aún así yo facturo. Esa facturación tiene que hacerse a través de un número de comprobante fiscal. Ese número de comprobante fiscal tengo que comprarlo en la DGI y allá quedó registrado. Cada vez que emito una factura, entonces ellos van registrando allá que yo estoy facturando, que estoy facturando, que estoy facturando. ¿Te puedes economizar el local, la luz, el teléfono? Sí, sí. Menos los impuestos. Menos los impuestos. Pero fíjate que los impuestos son, hay dos cosas que dicen que tú no te puedes evitar, que son los impuestos y la muerte. No lo puedes evitar nunca. Pero sí puedes evitar los otros gastos. Como puedes evitarlos, entonces lo tratas de, por lo menos al principio de salir, que es muy importante. Tú has puesto un punto bastante interesante. Es el hecho de que muchos negocios al principio es mejor comenzarlos en la casa. No, que me va bien con el negocito y quiero poner una tienda. Espera, esa tienda va a tener que tener alquiler, electricidad y una serie de cosas más. Gastos colaterales. Y además, los impuestos. Que volviendo a ellos, realmente nadie que emprenda hoy día los puede olvidar. Háblame primero, para aquellos que no sepan y que quieran empezar un negocio, ¿qué son esos impuestos y hacia dónde van dirigidos los impuestos recaudados? Los que, bueno, dirigidos se supone que van a devolvértelo a través de obras sociales y de bien, como decían, ¿verdad?, a la comunidad. Eso ya sabemos que sucede. Pero los impuestos principales que paga un emprendedor son el impuesto sobre la renta, el impuesto por los ingresos que ha tenido, y el ITEVIS, que es el que le carga por los bienes o servicios que vende. Todos pagamos ITEVIS, excepto las compañías de zona franca, las compañías del gobierno y algunas otras, por ejemplo, las de la frontera, una serie de cosas más. Están exentos. Están exentos de impuestos. Ahora, esos impuestos tú tienes que pagar. El ITEVIS tú lo retienes y lo pagas. Y el impuesto sobre la renta es el que tú tienes que pagar cada vez que, si eres persona física, cada vez que haces una factura te descuentan un 10%. Y si eres una compañía, tienes que hacer unos avances, unas declaraciones, luego de tu primera declaración. Esos serían los impuestos principales en la República Dominicana. ¿Impuestos sobre la renta? Están los impuestos selectivos al consumo también, pero eso ya aplica para el tabaco, para el ron, telecomunicaciones. Está el IPI, que es el impuesto a la propiedad inmobiliaria, que es el que tú tienes que pagar después que tus propiedades inmobiliarias pasan de 6.5 millones. Vas a pagar el 1% de lo que exceda ese monto. Tienes que registrar tu propiedad inmobiliaria. Si tienes más de 65 años, no tienes que pagar, estás exento. Y por sobre todas las cosas, hay que declararlo. Declarar y ver si aplica o no, una serie de cosas. Ya, pero se está poniendo en práctica la ley. Sí, eso está en práctica. Eso, el 10% que descuentan de los ahorros, que ese es cruel, pero es real. Están también el impuesto a los casinos y está el impuesto más... Bueno, no es tan malo. Me gustaría que toquemos el tema de los ahorros. Se le pone el impuesto no al ahorro, al capital general del ahorro, sino a lo que genera en términos de intereses el ahorro. Correcto. Es como ponerle impuestos a las ganancias que generan esos ahorros. Ahora, una cosa muy importante. Si me gano 30 pesos como ganancia de esos ahorros, un 10% va dirigido al Estado. Pero ojo, ojo, y esto aplica para todos los que tienen que hacer declaraciones y mucha gente no lo hace. Resulta que al final de año tú eres una persona física
y tienes una exención de 400 mil pesos, tus ingresos, si no pasan de 400 mil pesos, no tienes que pagar impuestos. ¿Qué sucede? Que hay gente que hace chiripa y que factura y no hace la declaración jurada, con lo cual, cada vez que le han descontado el 10% que ha ido a la renta, cuando él no hace la declaración, no le devuelven ese dinero. Y ese dinero hay que devolvérselo a él, porque él lo pagó sin tener que pagarlo. Así que sería más beneficioso para esa persona que haga su declaración por la ley, como debe de ser. Por eso y por el hecho de que en el futuro no va a poder seguir facturando. Pero hay mucha gente que si hiciera su declaración, le tendrían que devolver, ojo con eso, tanto los que reciben por ingresos de impuestos, de intereses, como los que tienen negocios. ¿Es efectivo en el Estado Dominicano ese mecanismo? Sí, sí. Oye, los impuestos aquí... Ay, después, a mí nunca me han devuelto después, nada. Sí, lo que pasa es que no hacemos declaración. Es que tenemos que hacer declaración para que... Hay un proceso de declaración de impuestos, tú llenas tu planilla, creo que es el IR2, se llena, excelente. Yo te debo, el gobierno te dice, yo te debo 15, 20, 30, 40 mil pesos. Hasta 40 mil pesos te pueden deber. ¿Quiénes pagan o quiénes se supone que paguen impuestos? Bueno, nosotros, los asalariados, pagamos impuestos siempre. Siempre nos descuentan por nómina. Todo el mundo paga impuestos porque cuando vas a la estación de gasolina y pones gasolina, estás pagando ITEVI, que tiene una serie de cosas. Cuando compras en el supermercado, cuando compras una ropa, un perfume, lo que sea. Como consumidor. Como consumidor. Los casinos pagan impuestos, como por la gente que se saca la loto, paga impuestos. Es decir, todos pagamos impuestos. Es decir, cada vez menos personas pueden evadir los impuestos. Claro, hay un área gris todavía, vamos hablando de lavado y ese tipo de cosas, que no se toca porque ni siquiera es legal. Pero todo aquel que tiene cierto, que está legal, paga impuestos. Eso es tan luz. Y es tan milimétrico en lo que están haciendo esta gente, el trabajo fantástico que están haciendo, porque ese es su trabajo, hay que declararlo. A nosotros no nos gusta, pero el trabajo lo están haciendo muy bien. Es tan milimétrico a mí te contaba que el otro día me llegó una citación porque debía, según ellos, yo había declarado 18 pesos, lo que era 18 pesos menos tu impuesto. Wow. De una cantidad, ¿verdad? Considera 18 pesos y yo pagué mis 18 pesos y me dijeron, gracias, señor. ¿Gastaste más en el viaje? Claro, y el susto, porque tú dices, ¿en qué me quedé? Explícame un poquito, ¿qué es el NCF, el comprobante fiscal, y cómo funciona? Bueno, el número de comprobante fiscal es un formulario, es un número que te da registrado allá en la Dirección General de Impuestos Internos, que te autoriza a ti, por ejemplo, a facturar y una serie de documentos más, pero vamos a hablar de la factura. Te autoriza a facturar a otras personas, y una vez tú facturas con ese número de comprobante fiscal, el que te paga puede decir sí. Yo esto lo gasté y lo presento como deducible de mi impuesto sobre la renta, pero se lo pagué a César Perelló. Y entonces ellos ya saben allá, por ahí me amarran, que César Perelló tiene un ingreso por aquí. Y me están esperando tranquilito. Contabilidad así. Cruzada. Pues, sí, tranquilito, me están esperando. ¿Vino Perelló? No, él no ha venido, pero déjalo un saludo. El año que viene, ¿vino Perelló? No, él no ha venido. Al tercer año, cancélamele el número de comprobante fiscal a César Perelló. Y cuando César Perelló factura, le dicen a la compañía, no te puedo pagar porque esto no es válido. Ve, arregla tu problema allá. Esa es una forma de amarrarnos a todos, óyelo bien, a todos, para que paguemos nuestros impuestos. O sea, en conclusión, si estoy iniciando un pequeño negocio y quiero hacer las cosas por la ley y quiero estar en paz con la DGI, ¿qué debo hacer? Si es pequeño el negocio, trate de adherirse a uno de los PST, que es el procedimiento simple de tributación. Te ponen una serie de cosas bastante simples, estás al día con los impuestos, pagas ITEVIS unos cargos fijos. Además, puedes deducir mucho más, óyelo bien, mucho más de lo que deducirías en un caso normal. ¿Repite el nombre? El proceso simple de tributación, PST. Es bastante simple, yo me quiero acoger a eso. Mi negocio vende menos de 5 millones, así que ellos te van a decir, ok, tú vas a pagar tanto de ITEVIS y sobre la te vamos a descontar el 40% de tus ingresos, ya inmediatamente te lo vamos a decir que es gastos. Y además de eso te ponen, creo que con los 400 mil pesos de deducible. Cuando viene a ver, tú pagas muy poco y estás al día. Por eso fue que cerraron muchos negocios recientemente, lo viste en la prensa, ¿verdad? Sí. Muchos negocios porque no tienen esa información. Estar al día con los impuestos es vital para poder emprender. Gracias, César. Siempre, Luz. Yo feliz. Yo feliz, sobre todo, sé que para ustedes ha sido tan ilustrativo como lo fue para mí, arrojando luz para el bolsillo de cada uno de ustedes. Nosotros vamos a una breve pausa comercial, así que no se muevan.